Antes de ir a Malando, si no eres VIP, debes comprar esta caja. Con una sola caja, todos los personajes 140 que estén en una cuenta podrán entrar a la instancia. Para llegar a Malando, se puede hablar con este NPC para ir a la ciudad. Otra forma es usando este objeto que da la caja. Una vez abierta la caja, esta dará 4 frutas. Con las frutas se debe comprar la primera protección por 23 horas, y al abrir el cofre se entregará una protección que es la que permite entrar a la instancia. Una vez comprada, se debe entrar a este portal, en esta parte de la ciudad. Una vez dentro, para evitar problemas, se debe hablar primero con Madeka y pedir la recompensa del modo normal o difícil, ya sea si se va a hacer por primera vez la misión o se va a repetir. Después habla con Albo para elegir la misión semanal, que pide matar uno de los jefes. Para el modo difícil puede ser mutante o violento, para el modo normal son Weird o Dark. La misión, como lo dice su nombre, tiene un tiempo de espera de una semana. Ahora, para entrar a la instancia, el líder debe hablar con este NPC para abrir la instancia, y después todos podrán entrar. Para iniciar el modo normal, se debe hablar con este NPC y elegir la primera opción. Después se debe hablar con el NPC de la derecha para iniciar la invocación del jefe. Para el modo difícil se debe elegir la segunda opción y después entrar al portal de la derecha. Ahora, hablar con el NPC cercano para iniciar la invocación. Thank you.
La invocación en ambos modos es el mismo. Una vez iniciada la invocación, se debe buscar por todo el mapa una cloaca que tendrá mob alrededor. Y solo a esta cloaca se le podrá hablar como si fuera un NPC por tiempo limitado. Al hablarle empezará un casteo largo. El objetivo es lograr que se termine el casteo en 5 cloacas. La diferencia de un modo a otro es el tamaño del mapa y la dificultad. Este mensaje aparecerá cada vez que no se logre completar el casteo en alguna cloaca. Cuando se logre completar el casteo en las 5 cloacas, ya no es necesario hacer más. El aviso en letras rojas aparecerá, pero eso no importa. Y este es el mensaje que aparecerá cuando se logran los 5 casteos, avisando que te prepares porque aparecerá el jefe. El jefe que aparecerá es completamente aleatorio en ambos modos, y son completamente mágicos, así que se debe tener cuidado. Una vez derrotado, aparecerán objetos en el piso. Y la salida. Para pedir la recompensa, solo se habla con Madeka, solo si mataste al jefe que te había pedido. Para el modo normal, se gana una esfera, para el difícil, 5. La ventaja de esta instancia es que en cualquier momento se puede entrar y salir de ella. Para volver a entrar a la instancia con los mismos personajes, un personaje que no haya estado en las rondas anteriores debe abrir la instancia.